de lista verde tiene que ver con un manejo efectivo de las áreas protegidas y nosotros, a pesar de todas las dificultades que tenemos de personal, de presupuesto, de infraestructura en el territorio, estamos haciendo un manejo efectivo del área protegida. Partimos hace 4 años más o menos con el tema de monitoreo de objetos de conservación, que nos ha servido primero para conocer nuestra unidad y poder proteger lo que tenemos, porque antes no conocíamos las especies que estaban, ni los sectores que teníamos, ni los vecinos. Entonces hemos ido forjando ahí socios estratégicos que nos ayudan en el trabajo que estamos realizando en nuestro Parque Nacional Cerro Castillo. Creemos que Lista Verde va a ser un gran apoyo para poder buscar recursos, ya que nosotros trabajamos con muy pocos recursos y usamos muchas veces nuestros recursos personales para poder sacar todo esto adelante. Ahora, la certificación, como decíamos, es un tremendo sueño, pero no es la meta. La meta es que la Administración de las Áreas Silvestres de Chile mejore en cuanto a la conservación de los recursos naturales que conservamos en estos territorios. Que las comunidades estén empoderadas de estos territorios, que las autoridades en su conjunto sientan que cumplen un rol en la conservación de la naturaleza en el país. Y eso es lo más importante.